A creación de emprego é unha das necesidades principais que, segundo o Partido Popular, ten a cidade de Pontevedra. Por iso, se celebrou a segunda xornada do Foro Pontemplea. O obxectivo desta iniciativa é coñecer a opinión dos expertos no sector da economía para seguir creando oportunidades de traballo para os cidadáns. La verdad es que son ejemplos claros de la creación de empleo en nuestro entorno, son ejemplos claros de lo que es el empresario, lo que tiene que ser la creación de empleo y las necesidades y sobre todo cómo un ayuntamiento puede favorecer y ayudar a que se integren y haya empresas en su entorno. Os relatores no evento foron a empresaria Marisol Bueno e o presidente da CEP, Jorge Cebreiros. Os dous destacaron o gran potencial que ten a cidade de Pontevedra e a necesidade que hai de seguir creando postos de traballo. Bueno, nosotros entendemos que el empleo en Pontevedra es el gran déficit que tenemos. Tenemos una ciudad preciosa, hay que seguir mejorándola y demostrándolo, pero falta empleo, faltan oportunidades. La tasa de paro es elevadísima, los jóvenes no tienen trabajo en Pontevedra y muchas veces se tienen que ir. Por lo tanto, entendemos que Pontevedra tiene que hablar y o escuchar a gente que saben de lo que es crear empleo. Tras esta xornada, remata a primeira edición do Foro Pontemplea, pero Rafa Domínguez asegura que esta será a primeira de moitas.